En la calle del Almendro de Madrid hay un pequeño jardín cerrado con una verja, donde se deja ver uno de los pocos tramos existentes de la muralla medieval. Está situado en la parte más antigua de la ciudad, cerca de la calle Segovia y del Rastro, y pertenece al Museo de San Isidro, también llamado de los Orígenes de Madrid, adscrito al Ayuntamiento. El jardín y la muralla estaban necesitados de una restauración, que fue acometida por la empresa especializada Proyecto Arte. Para el muro medianero que cierra el jardín por la izquierda, planteamos al Ayuntamiento pintar una versión del paisaje de Madrid que Felipe II encargó al dibujante Antón van den Wingaerde. Se trata de una panorámica de la ciudad en el siglo XVI, dibujada desde un emplazamiento cercano a lo que es ahora el lago de la Casa de Campo. También existe otra versión a color del mismo paisaje. Nosotros aprovecharíamos la información que nos diesen los dos, completándola con otros apuntes del mismo autor, más diversa documentación relativa al Madrid de la época. El espacio del mural es mucho más alargado que el dibujo de Wingaerde. Aun recortando parte de la franja del cielo, nos sobraban varios metros que repartimos entre los dos laterales y nos sirvieron para poner las cartelas informativas y añadir algún otro elemento. Primero dimos un fondo ocre y luego trasladamos las líneas principales del dibujo con carboncillo. Y buceando en el dibujo de Wingaerde, reconocimos calles, plazas, edificios. De algunos de ellos fuimos añadiendo más información. También incorporamos al mural algunos apuntes marginales del autor, como las figuras que han inspirado el grupo del primer término. Y redibujamos con mayor precisión el Palacio de Vargas de la Casa de Campo. Además, añadimos a la izquierda el antiguo monasterio Jerónimo de El Paso, que había quedado fuera del paisaje dibujado por Wingaerde. Hay que señalar que algunos de los arcos góticos de su claustro están en el propio Museo de San Isidro. Con toda intención, hemos tratado de mantener el carácter de dibujo de la obra original, usando pocos colores y dejando visibles las líneas de carboncillo. También hemos procurado resaltar la orografía y la perspectiva aérea. Con el mural ya acabado, aparte de recrearnos en los detalles y disfrutar del conjunto, os invitamos a recorrer visualmente cada fragmento, como si fuesen cuadros con autonomía propia. Acercándonos al método del dibujo original, hemos señalado con letras los elementos arquitectónicos más importantes, varios de ellos no identificados por el autor. Tuvimos que limitarlo a 16, cuyos nombres aparecen en la cartela izquierda. Sí.
Finalmente, creemos que el mural contribuye a enriquecer la visita a la muralla y, junto a la magnífica colección del vecino Museo de San Isidro, nos sirve para reivindicar la importancia monumental del Madrid medieval y renacentista.